Desde que yo comencé a hablar, a caminar y a razonar como ser humano, yo recibí una educación noble. Si los padres no educan en el hogar, los hijos no van a nada a la escuela a estudiar. La educación se da en el hogar. La educación que a mí se me dio en mi hogar es la que me ha marcado para toda la vida. Mi amigo Ángel Mateo está allá en New York. Pollo Jaina. Gracias, mi amigo. De verdad que me hacen esos pollos horneados falta. El hombre está allá, para New York, y dice: salúdame a mi reina de parte de Ángel Mateo. Si yo le digo Ángel Mateo, van a pensar que es el muchacho que recolecta armas en Dominicano, en New York. No, está Ángel Mateo, Pollo Jaina, mi amigo Pollo Jaina. Muy bien. Y esa educación es la que le hace falta a la sociedad de hoy. Por eso tenemos a tanto borrego, a tanta gente imprudente, que como me pasó a mí, yo le conté a ustedes, quise dejar pasar a una vieja en un semáforo en rojo. Pues el vendedor que venía atrás, pues quería, sé yo, matarla, será, y comerme a mí. Pero como soy una figura pública, cuando me vio, pidió excusa. Y por eso que ustedes ven que el joven que no puede pasar por aquí se sube por la acera en el motor, levanta, calibra, mata al que puede. Y usted ya no bien cambia la luz del semáforo cuando te están tocando bocina detrás. Y la gente, en su afán de llegar rápido, se lleva a la gente por el medio, prefiere matar a cualquiera. Si me picas un ojo, te doy un tiro. Si rozas mi vehículo, te mato. Así una Miss República Dominicana perdió a su padre que iba a llevar una guagua con una en Santiago, ¿recuerdan ustedes? La muchacha, no recuerdo el nombre ahora. Y el tipo, porque el papá le pasó, le rozó el vehículo con la planta y creo que la jipeta, una sombra, pues le dio dos balazos y lo mató en su vehículo ahí. No nos recuerdan, el ingeniero lo mataron en el semáforo por un roce de un vehículo. Y así está esta sociedad por la falta de educación. Y voy a dejar ese tema ahí porque hay mucha tela de donde cortar. Pero mi padre y mi padre que está en el cielo, que en paz descanse algún día, dentro de 100 años, espero juntarme con él. Y a mi madre que tengo aquí, viva, gracias a Dios, ejemplo de una mujer íntegra, me enseñaron que es mejor que me roben a mí, a yo robar. Que me engañen a mí, a yo engañar. Que me timen a mí, a yo timar. Que me mientan a mí, a yo mentir. Es preferible que me cojan lo mío, a yo coger lo de otro. Que se roben mi sudor, a yo robarme el sudor de otro. Aprendí la dignidad, eso se aprende en casa. A decir buenos días, ¿cómo está usted? Señora, venga, siéntese. Pase usted, excúsame. Que Dios te bendiga. Eso se aprende en casa, se llama modales. Educación. Por eso esta sociedad no sirve. Me dijeron, antes de irme con ya la llamadita que estaban activas y venimos inmediatamente, el presidente anda inaugurando proyectos habitacionales a diestra y siniestra. Quiere dejar que todos esos proyectos no se le den a los pobres, sino que se le den a los compañeritos. Y ya me he enterado de eso y está en el país entero. Eso es todos los días inaugurando, inaugurando, inaugurando. Yo creo que él quisiera inaugurar y visitar el país entero, porque era que no estaban preparados. Y al periodo de transición ser tan corto, pues las cosas no estaban saliendo como ellos estaban previstos. Y por eso ustedes ven que en cada construcción, en cada ministerio, hay un nido de víboras y un escándalo de corrupción. Perverso y maldito esta gente. Me enteré. ¿Y qué van a hacer con los pacientes que están aguayos? Porque yo me enteré que lo inauguraron ya. Y dicen la mala lengua, ajá, ¿quieres saber qué? Pues entérate aquí en Tocando el Fondo que van a entregar mañana la llave, calladito a su dirigente del PLD. ¿Y qué van a hacer con toda la gente que está ahí interna en esos apartamentos ahí? Me dijeron a la gente que vaya a buscar a sus familiares, que es para afuera que van como perros ahí. Para que usted sepa lo que es eso, no estaba previsto para terminar. Se agarraron, fra, 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 y terminaron todo. Y así pasó en Salcedo, la llavecita, los dirigentes. Y de los Juegos Nacionales, que fue para lo que se dieron, damnificado, nada. Pero hasta hace poco estaban la gente, hasta hace como 5 años, estaban la gente del Huracán David en el estadio Julián Javier. Antes de que llegara la brisa, estaba ahí, lo damnificado. Eso es algo increíble. Y ahora le pregunto a la gente para irme.
Pero dicen la mala lengua, no me crean. Pero si pasa mañana, entonces me llaman para que me den la razón. Porque siempre da la casualidad de que no sé por qué yo estoy siempre bien informado. Buenas noches. Dígame una cosa, señor, y a la gente que me está viendo. Ustedes votaron para que el PLD metiera preso a los corruptos, el PRM y Luis Abinader metieran preso a los corruptos del PLD. ¿Sí o no? Dígame usted. Sí, Diógenes, A ver sí, si Diógenes. yo estoy equivocado. Diógenes, sí. Y otro comentario breve. Oye, el otro comentario es con relación a la educación. Mira, muchos sabemos comentar el error que se comete, pero no damos una posible solución. ¿Tú me entiendes? Yo siempre doy soluciones aquí de todos los problemas que yo planteo. No, de caso tuyo diferente. Muy Se bien. lo digo por un comunicador Sí. en la mañana que hace el comentario de problemas de educación a distancia, de esto, del otro, pero no da una posible solución. ¿Tú me entiendes? Tú Con sabes relación qué pasa con eso, están equivocados. No quieren iniciar el año escolar en enero, inventando porque no se sabe cómo va a terminar este virus. Y yo lo propuse ayer la solución fácil. ¿Tú sabes cuál es? No es 1.200.000 que están en la cuestión de la tanda extendida y todo esto. Vamos a darle computadora, laptop a esos muchachos y vamos a poner claro. punto de Wi-Fi. Hoy Altice inauguró una línea. Tú sabes qué fácil se podría poner. Busquen Altice y pregúntele que van a permitir uso de internet, llamada, videollamada, gratis sin necesidad de tener internet, solamente a través de red de Wi-Fi. Atiéndeme la idea, Dios. Por Sí. ejemplo, tú estás dando una posible solución, Claro. pero es muy bueno que hoy venía a criticar. Que cómo van a pasar un año con la así, con digital, que si no hay internet, pero vamos a ver la solución. Correcto, estoy de acuerdo. En este caso, por ejemplo, con relación a los apartamentos de Aguayo, es muy bueno. Ya me quedan 11 días para irme de ahí. Vamos a hacer de los pocos que me quedan a repartirlo entre nosotros y que se lo lleve el diablo el que viene. Así es. Y Esa es la nosotros. idea. Gracias por tu gran llamada. Muy bien, dígame una cosa. Ustedes como pueblo votaron. ¿Quieren ver preso o no a los corruptos del PLD? Ustedes me dirán si votaron por eso o no. Vamos, señor director, para que no me pase como ayer, con todas estas informaciones que yo tengo aquí. Y todos los videos, reitero que los que me llegaron hoy de todas las denuncias de diferentes puntos del país, mañana nosotros le estaremos poniendo. Vámonos entonces, señor director, con las informaciones. Un par de llamaditas nada más. ¿El pueblo dominicano votó para ver a los corruptos del PLD presos, sí o no? Dígame a ver. Dice ella, todos quieren a Danilo Medicinero preso. Gracias, Dani, por su llamada. Buenas noches, dígame usted. Buenas ¿Ustedes noches. votaron para ver o no preso a los corruptos del PLD? Dígame, ¿sí o no? Buenas. Dígame, dama. Yo no quiero ver nada malo del PL, a lo del PLD, a todo. Pero también quiero ver de lo del PRM, que ellos también corrupto y desgraciado. Sí, a los dos, de los dos partidos participantes, que no capten esos ladrones que hay ahí también, que hay muchos ladrones vestidos de senadores y diputados, son ratos. Pero déjenlo que lleguen, señora, que no han llegado. El 16 de agosto hay que esperar.